Dijimos que Joesley Batista había contado que depositó coimas en dos cuentas corrientes en el exterior, a nombre de los expresidentes Lula y Dilma. En verdad, Joesley Batista dijo que la cuenta está a su nombre, pero que el dinero iba a ser destinado a campañas de Lula y Dilma. Esta corrección no reparó el daño causado a la imagen de Lula y Dilma, ya que algunas agencias internacionales y varios diarios extranjeros se hicieron eco el viernes pasado de aquellos falsos datos que hasta el momento no se han corregido.